me contactó, me pidió una canción y yo pensaba que quería un tema instrumental para la película, ¿no? Para ambientar alguna escena. Y me dijo, no, 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 quiero una canción con letra. Y yo dije, ay, madre mía. Como no, no, no le puedo decir que no, pero yo realmente no escribo letras porque no me considero tampoco cantante y no me fluye realmente. Me preciso mucho espacio mental y silencio para escribir letras. La música me fluye mejor, ¿no? Pero la letra me cuesta. Y dije, vale, adelante, vamos a intentarlo. Y bueno, de ese reto pues salió esta canción que vamos a cantar, que se llama Tras la niebla, y que bellamente arregló Aure, porque Aure es productor y arregla también y compone. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que la canción estuvo en la candidatura a los premios Goya en el 2020, que no hubo gala ese año, pero bueno, la verdad es que para nosotros fue una alegría, nada más ese reconocimiento. Evidente, ganó Alejandro Sanz y Kima y Rosalén, ¿no? Que ya van cola. Pero para nosotros fue, la verdad, que una aventura, una experiencia.